encuentro aquí en las inmediaciones de la ciudad de King, Texas, donde se está presentando lo que sería una expresión teatral de lo que es la recreación de las últimas escenas de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora mismo las personas están circulando por todo este sector. En la parte de atrás de estas tiendas podemos darnos cuenta, nos encontramos a un personaje, el cual es el personaje central de toda la historia. Y como pueden ver, ahí está el personaje central en un burriquito. Está acompañado por lo que serían algunos discípulos y el actor principal, aunque podría ser el burrito, no lo es. Es el maestro, representado por este personaje. En este momento estoy siendo testigo de estas escenas. Y a mi espalda pueden oír la música y pueden ver también las personas que están recorriendo este escenario vívido, por cierto. Allí se encuentra mi hija menor y mi esposa, llenando algunos formularios sobre lo que es lo que visitamos este lugar para ser testigos de este evento. Voy a compartir algunos pequeños videos con ustedes, espero les guste y lo disfruten en todo el recorrido. Nos vemos en el próximo video. Chao. Nos encontramos algunos asuntos relacionados a lo que sería, podríamos decir, a manera de orfebrería, algunas souvenirs de lo que sería lo que es la Tierra Santa y las personas de aquella época. Nos encontramos aquí con personas que están vendiendo desde telas hasta algunos atuendos como vestidos. En fin, aquí vemos un personaje que en realidad no es deseable. No se lo recomiendo, estén lejos de él. Que el Señor lo reprenda. Bueno, aquí podemos ver más y más y más. No sé, aquí están vendiendo pan, ofreciendo pan. Vamos a disfrutar de este alimento. Ahora bien, thank you. ¿Y así? Está rico el pan, tiene aceite, muy bien, carteras y muy bien. Como ustedes saben, en los tiempos de Jesucristo existían los orfebres, personas que vendían especies. Aquí tenemos una especie de especies aromáticas, además de los telares. En fin, esto es prácticamente relacionarnos con esta cultura, relacionarnos con lo que acontecía en aquellas tierras con toda esa gente. Hoy nada más es para recordar, para para recordar que se hacen estas presentaciones. Allá adelante están los discípulos, el personaje central llamado en este caso Jesús, y todo lo que estamos viendo aquí es solamente, podríamos hacer el relleno de toda la presentación. Aquí podemos ver unos pequeños burriquitos, lo cual nos recuerda que el Señor montó una de estas criaturas al comenzar su ministerio. Y así vamos a seguir siendo testigos de todas estas escenas que espero le agraden a cada uno de ustedes y las puedan disfrutar como nosotros lo estamos haciendo. Nos vemos en el próximo video. Chao.